Radio Cristo Rey presenta un especial de Nuestra Señora de los Dolores desde la cuna de la Independencia de México, Dolores Hidalgo. Bueno, primeramente, pues bienvenidos a Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Hay que sentirnos orgullosos de estar aquí en el máximo escenario de los mexicanos. Este templo, pues como ustedes saben, estuvo bajo la jurisdicción de Don Miguel Hidalgo y Costilla desde 1803 hasta 1810. Pero ¿cómo comenzó esta historia del antiguo pueblo de Dolores? Tenemos que remontarnos hacia el año de 1707. En 1707, lo que actualmente es la ciudad de Dolores Hidalgo aún no aparece en el mapa geopolítico de la Nueva España. ¿Por qué? Porque esta extensión territorial pertenecía al curato de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato. En mayo de 1707, el obispo Manuel Escalante y Colombres viene a hacer una supervisión, una nueva reorganización eclesiástica en la región. Entonces, ¿qué detecta él? Que la región ya es muy grande para el curato de San Miguel el Grande, hoy de Allende. Y después de 3 años, el 20 de septiembre de 1710, se divide el rico curato de San Miguel el Grande y da origen a una nueva parroquia. Parroquia como jurisdicción territorial, como una demarcación, ¿sí? Se hace un concurso de oposición para ver quién va a ser el nuevo cura de la nueva parroquia que se acaba de determinar ese 20 de septiembre de 1710. En este concurso de oposición participa don Álvaro Décio Campo. En esa fecha él se encontraba de cura en Guadalcázar, San Luis Potosí. Se entera de la división del curato de San Miguel el Grande y entra al concurso. ¿Por qué? Porque sus orígenes son en Celaya, Guanajuato, ahí están sus orígenes familiares. Él ve que ya no va a estar tan lejos en Guadalcázar, San Luis Potosí, y va a estar un poco más cerca de sus familiares en la ciudad de Celaya. Entra al concurso y lo gana. Él va a ser el primer cura de Dolores, don Álvaro de Ocio y Ocampo. Entonces, pronto llega don Álvaro de Ocio y Ocampo a lo que actualmente es la extensión territorial de Dolores Hidalgo, el municipio, pero llega concretamente a lo que conocemos como la zona histórica, sí, a la zona centro. Recordemos, como les comenté hace ratito, que Dolores no existía. Entonces, él se da a la tarea de recorrer su nueva jurisdicción territorial, su nueva jurisdicción parroquial. ¿Por qué? Porque llega a Dolores, a lo que actualmente es Dolores, y se da cuenta que no tiene templo, no tiene cabecera para ejercer su ministerio parroquial. Entonces, llega a lo que actualmente es el municipio de Dolores Hidalgo, ve los terrenos, ve que lo cruza un río, hay agua, y le gusta la hacienda de San Cristóbal. La va a comprar. Se la va a comprar a doña Manuela de Monroy en 2.750 pesos monedas de oro. Una vez que ya tiene sus terrenos, se da a la tarea de hacer la traza de la ciudad a cordel, la traza como un perfecto tablero de ajedrez, y tiene que buscar un lugar para colocar su nuevo templo. Entonces, aquí voy a hacer un alto para referirme que Dolores, la fundación, no se puede separar de la devoción de la Virgen, que es la patrona de la ciudad. No se puede separar, ¿por qué? Don Álvaro de Ocio Campo nombra como patrona de su templo y patrona de la ciudad a Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, aquí tenemos una explicación de por qué en los libros vemos que el pueblo de Dolores, el cura de Dolores, la campana de Dolores, es por ella, por Nuestra Señora de los Dolores, ¿sí? Entonces, es la fundación de un pueblo parroquia. Les voy a platicar una anécdota. Hacia el año del 2010, con motivo de los festejos del bicentenario del inicio de la independencia de México,
Las autoridades municipales y algunos historiadores se dieron a la tarea de buscar alguna cédula de fundación de la ciudad. Pues no existe, porque la fundación de la ciudad, del pueblo parroquia de don Álvaro de Ocio y Ocampo, obedece a un orden eclesiástico, ¿sí? Obedece a los sueños del primer cura de Dolores, de forjar su pueblo, de erigir su parroquia, de construir su templo. ¿Por qué hacía esto don Álvaro de Ocio y Ocampo? Hacía méritos para ocupar un lugar en el cabildo catedralicio de Valladolid, hoy Morelia. En aquella época, toda esta enorme extensión territorial pertenecíamos al gran obispado de Valladolid, hoy Morelia. Entonces, él trata de hacer méritos, fundar su pueblo, lo traza y se da la tarea de construir su templo. La primera piedra de este templo se coloca un 2 de febrero de 1712 y se construye ininterrumpidamente hasta 1778. Su construcción duró 66 años, se gastaron 200 mil pesos en monedas de oro en levantarlo, pero don Álvaro de Ocio y Ocampo muere en 1723. Ya no ve cristalizados sus sueños de ver construido su templo y otros curas lo terminarán hasta 1778. Entonces, don Álvaro de Ocio y Ocampo traza su nuevo poblado e invita a las primeras 100 familias vallisoletanas a poblar su nueva congregación. Como ya lo mencioné hace rato, congregación de Nuestra Señora de los Dolores, porque él escoge, selecciona a la que vemos en el altar mayor, que se le conoce como Nuestra Señora de los Dolores, o en términos más cortos, la Virgen de los Dolores. Entonces invita a estas 100 familias vallisoletanas a poblar su nueva congregación. Es una congregación española. Muchas veces se malinterpreta que era una congregación de indios. No, era una congregación española la que deseaba don Álvaro de Ocio y Ocampo. Y como les comenté hace rato, esa es la devoción que tenemos aquí en esta ciudad que hoy visitan.